desde ese momento, entonces nos hemos encontrado con muchos ángeles en ese camino que han respaldado. Pero lo que llama la atención es, para que usted tenga una idea, que existe una población aproximadamente de 150 mil sordos en nuestro país. Y el 70% de esos sordos son niños. Y eso es lo que nosotros queremos reducir. Ese número de niños que tienen esa limitación y que no queremos que los vivan aislados. Y es por eso que Natanael entró en comunicación con una organización francesa llamada Audición Solidarité. Ellos ya tienen esa misión establecida de hace muchísimo tiempo y están con nosotros aquí Carole Cole, que es la directora, Adrián Fagún, encargado de comunicación, y Christine Buller, que anda por ahí, Así que vean nuestra traducción al francés para darle la palabra a Carole. Bonjour, bon dia. Audition Solidarité est une association qui existe depuis 11 ans. Audition Solidarité est une association qui existe hace ya 11 ans. Audition Solidarité accompagne des enfants dans des écoles d'enfants sourds dans le monde entier. Proporciona aparatos a niños con discapacidad auditiva en el mundo entero. Madagascar, Vietnam, Maroc, et c'est la première fois en République dominicaine. Madagascar, Maroc, Vietnam, y la primera vez en Latinoamérica conquistando República Dominicana. Nous sommes venus avec une équipe de 13 personnes, tous spécialistes de l'audition. Han venido 13 personas especialistas en audición. Un ORL, des audioprothésistes, des orthophonistes. Orthofonista, terapeuta del habla, audiólogos, otorrinos. Nous sommes venus pour une durée d'une semaine. Le programme est simple, un jour égale une école. Han venido por una semana, eso significa una escuela cada día.